Sí, estuvimos justo con el ministro Citadini, le planteamos el centro de encuentro. Queremos ver la posibilidad de poner en funcionamiento la pileta. Tenemos la pileta municipal, creo que hoy está colapsada. Tenemos muchos chicos afuera y mucha gente que quiere usar las instalaciones, las tenemos afuera. Y necesitamos otra pileta y vemos que esa obra que ha quedado inconclusa, tratar de equiparla y poder activarla. Presentamos un presupuesto para la compra de unas bombas, un sistema de clorado y un sistema de recirculación de las bombas y poner en funcionamiento la pileta. No sabemos a ciencia cierta cómo va a afectar al edificio no haberla puesto en funcionamiento cuando se debía, pero vamos a intentar y vamos a tomar las medidas para ver si la podemos inaugurar durante este año. Es agua. Filtraciones. Tiene un costo ponerla en funcionamiento, ¿no? A veces uno cree que es solamente llenarla y ver qué sucede, pero no. Lleva un costo operativo llenar la pileta, ponerla en funcionamiento, acondicionar los vestuarios. Tenemos unos vestuarios de lujo, creo que son unos vestuarios modelos y unas instalaciones modelo en la ciudad y en la provincia. Así que lo vamos a aprovechar y vamos a ver qué sucede. Es lo que queremos hacer. Queremos ponerla en marcha, llenarla y ver qué sucede, No cómo es saben el qué oportunidad comportamiento del única. edificio. No, además no sabemos qué sucede capas abajo. Tenemos que ver, probar y ver qué sucede con el edificio y creo que lo tenemos que hacer para aprovechar el edificio y la obra. Nunca se la cargó de agua. Nunca se la cargó de agua. Ese es el mayor problema. Deberían haberla cargado cuando se inauguró la obra o cuando se finalizaron los trabajos, pero nunca, nunca se la cargó. Lo vamos a hacer ahora y la vamos a poner en funcionamiento y vamos a tratar de habilitarla y ver qué sucede. Le pedimos a Citadini que nos diera una mano en eso, que algún profesional, si él cuenta con algún profesional en provincia, para que vea o nos orienten cuáles serían los modos de proceder. Pero sí, entendemos que es así, entendemos que es llenarla, probarla, hacer la compra del equipamiento, de las bombas, del sistema de calefacción y después ver cómo va respondiendo el edificio. Hay un convenio con la universidad que tenemos que respetar y el resto de las instalaciones, la idea del municipio es poder ocuparlas. Hay un auditorio Sí, también. hay un auditorio que lo queremos que trabaje para el municipio, hay oficinas. Queremos ver la posibilidad de ocupar o hacer más oficinas dentro del edificio, que hoy nos está faltando nos vendría ideal para dejar de pagar alquileres y sumar oficinas para el municipio.